Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo, conéctese a los directos que hacemos alrededor de las 10 de la noche para que interactuemos en vivo. Vamos a escuchar a John Bodner luego de la victoria de su equipo en condición de visitante 3-0 frente a Águilas Doradas. Una victoria contundente, clara, con polémicas arbitrales, sobre todo la expulsión que sufre en contra de Johan Castro, la expulsión que debió sufrir Águilas Doradas, en fin, vamos a ver qué tiene que decir el entrenador. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué se habló? ¿Cómo sintió usted el equipo? Porque Bueno, de entrada, la sala de prensa de Río Negro es ahí, lo separa un murito de donde está pasando todo el mundo, entonces vamos a escuchar como si estuviéramos en un recreo, en una escuela de cualquier parte. también el mensaje empezó a llegar desde la actitud, desde las ganas, desde la motivación que tenían de querer empezar a resolverlo rápido y no dejar encontrar a este Águilas Doradas en esos primeros 15 minutos que aseguraron y tuvieron eficacia, pero también en ese primer tiempo donde ellos se vieron muy mal. Y para Edier, llegó ese debut goleador de manera oficial en la competencia, lo estaba buscando, lo estaba esperando. Y a ver, usted empezó como delantero, pero lo fueron puliendo para ser lateral, ahora está más cerca al área. Eso le benefició también para encontrarse con el gol más rápido, gol, asistencia, un partido diferente y bueno para usted desde los números también. Gracias. Buenas noches. Primero, bueno, darle la gloria a Dios. Segundo, agradecer a la hinchada que vino a acompañar el equipo, a pesar de todo lo que se pueda estar generando mediáticamente. Agradecerlos a aquellos que creen en el grupo, que creen en los muchachos y vinieron a acompañarlos y apoyarlos. Eso de verdad que nos alegra mucho a todos. Pues realmente no hemos cambiado nada. El trabajo es el mismo. Lo he venido diciendo, la idea es ir creciendo. Los otros partidos no han salido las cosas como uno piensa, el rival también trabaja. Hoy las cosas salieron, después una expulsión y tocó apelar a otra cosa, pero también los muchachos demostraron el orden, la competitividad. Pero repito, es natural que en un resultado adverso uno no pueda justificar un resultado adverso y querer señalar y demás, pero los muchachos siempre han trabajado de la mejor, con la mejor actitud, con convicción, pero nada, yo sé que eso nos va a servir para seguir creciendo. Bueno, tiene razón el profe cuando dice no ha cambiado nada, venimos haciendo lo mismo. Y en el video, en el programa, en el periódico, en el video reacción como este, en el análisis, en lo que sea, que le hayan dicho en los otros partidos de Nacional que no juega nada, que no tiene una idea, que Bodner no trabaja, etcétera, le está mintiendo. Le está mintiendo y aquí se lo dijimos incluso desde los partidos anteriores, ya se ve una idea, todavía no está completa, todavía no está totalmente montada, está en desarrollo, está en construcción, no tiene todavía todos los jugadores, todos los intérpretes, le ha tocado modificar por diferentes circunstancias, expulsiones, convocados a selección, etcétera, pero la idea está, todavía no está del todo bien ejecutada y se lo demostramos en algunos análisis con el tablerito. Entonces, el que le haya dicho otra cosa, no estaba entendiendo el juego, conoce muy poquito del juego. Y le gusta el clickbait, le gusta decirle a muchos de los hinchas lo que quieren escuchar. Y ojo a esta, el que le haya dicho en ese momento que no juega nada y hoy le esté diciendo que sí juega algo, se está acomodando, porque esto no se monta en una semana, esto no se monta en 3 días. Entonces, el que no veía nada hace 8 días y el que sí ve algo hoy, no entiende mucho de esto, va con el resultado. Va con el resultado y ahí va hablando. Y va juzgando y va haciendo su análisis o su opinión o su comentario. Pero esto no se monta en 3 días. Pasar de no ver nada, de no juega nada, no tiene una idea. Así tiene una idea, así juega, así se ve algo. Perdóneme, pero está equivocado. Buenas noches para todos. Edier. Sí, lo del gol, lo venía hablando hace mucho tiempo con mi familia, con la gente del pueblo, que estaban anhelando un gol mío para poder celebrar, abrazarse todos. Entonces, vea, gracias a Dios se dio. No sé ni cómo celebrarlo, entonces, pues nada, fue alegría total. Y sí, yo jugaba delantero cuando estaba más pequeño, cuando tenía prácticamente 9, 11 años. Jugaba delantero y en la selección Antioquia me fueron bajando con un poquito más de lateral. Entonces, desde ahí empezó mi historia pues como lateral. Entonces, aquí estamos. Y gracias a la oportunidad que me dio el profe delantero, entonces, pues, pude
encontrarme con el gol. Esto es muy importante, porque también hemos dicho en algún video que Eddie Ocampo yo no lo pondría más de lateral. Lo mismo Álvaro Angulo. No se ven cómodos de lateral. No se ven cómodos ahí. Incluso cuando Ocampo volvió a pasar a ser lateral, después cuando se da la expulsión, no estaba cómodo. Perdón, no estaba cómodo. Entonces, sí es un delantero, por su biotipo pequeñito, rápido, desequilibrante, que hay que ponerlo más cerquita al área. ¿Por qué? Porque en un enganche de esos le cometen un penal, porque tiene buena pegada, porque tiene uno contra uno, y no tan atrás. Donde hay alguna responsabilidad en marca que no la siente, claramente no la siente. Y eso pasa todo el tiempo. Por ahí es la historia de David Ospina, que empezó como jugador casi delantero y terminó en el arco. Algún profe por ahí lo ve, se ve la necesidad, no vino el arquero, yo me pongo profe, le va bien, se animó a entrenar de arquero y se quedó. En algún momento no vino un delantero, profe, yo lo hago, hizo 3 goles, listo, se quedó delantero. Pero también pasa al revés. Este era delantero, lo llevaron para atrás y ahora hay que volverlo a llevar para adelante. Yo creo que por ahí es. Y en algún momento, cuando vuelva Román, seguramente Román va a ser el dueño de esa posición, o ahora va a estar Castro, que lo hace bien, y se entendieron bien. Entonces mire que esto es de ir haciendo todos los días, ir encontrando cosas, ir descubriendo cosas y atreverse a hacerlas. Porque también Bodner se tiene que atrever y decir, pucha, no te voy a poner más de lateral Angulo, no te voy a poner más de lateral Ocampo, vayan de extremo. Porque la otra también es no ponerlo de lateral y lo saco. Ah, no, es que él es lateral y lo saco y se queda sentado. No, es atreverse a hacer otras cosas. Yo creo que también es llevado un poquito por la necesidad. No está Palacios, no está Perea, los que llegaron apenas se están acomodando como Torres. Entonces, Ocampo, te conozco, cuando seguramente Bodner lo conoce de antes. El mismo jugador también te dice, profe, yo antes jugaba más adelantico, si quieres yo lo hago, ensayémoslo, y en un entrenamiento lo ensayan y bueno, termina funcionando. Entonces hay una cantidad de condimentos ahí que el entrenador tiene que ir resolviendo día a día. Buenas noches, profe, buenas noches, Edier, felicitaciones, buena presentación. Hoy un Nacional solidario, un Nacional por momentos exquisito con su fútbol, con variantes por derecha, por izquierda. Exquisito. ¿Qué fue lo que más le gustó, profe, Atlético Nacional en la presentación frente a Águilas, que tenía el arco invicto? Y también un concepto de lo que nos dijo del jugador Santiago Rojas. Aquí comprobamos que sí tiene manos y pies. Y de Eddie Ocampo, felicitaciones, buen gol. ¿Y dónde se siente más cómodo? ¿Como lateral, extremo? Porque lo hemos visto con mucha potencia, con mucha seguridad para el ataque, pero de pronto en el regreso de pronto se queda un poco. Gracias. Yo me anticipo al jugador. Yo me siento como donde me ponga el profe. Vamos a ver. Bueno, hoy obviamente por el resultado es obvio que tuvimos profundidad y tuvimos finalización. En otros partidos hemos tenido profundidad y no hemos tenido la finalización. Y a ver, contra Once Caldas creo que tuvimos no sé cuántos remates dentro del área con intención de ir al arco. De esos al final solamente creo que fueron 3 o 4, pero los demás fueron muy cerca al arco. Y no se vio reflejado eso en el marcador, pero al final las interacciones entre ellos en la cancha, si uno mira la posesión, la posición, lo que intentamos hacer, al final... Los videos están ahí, por eso yo estoy tranquilo. Yo les hablo desde el conocimiento del juego. A mí no me interesa si usted le da me gusta, sino mejor si le da me gusta, mejor si comparte, pero a mí no me interesa quedar bien ni con una barra, ni con un directivo, ni con un entrenador. No conozco a Bodner, creo que nos hemos cruzado una vez en una rueda de prensa, pero a mí no me interesa quedar bien con ellos. Yo le hablo desde lo que yo veo. Los videos están ahí. Todo esto que está diciendo Bodner, se lo dije en el partido con Once Caldas, se lo dije en el partido con América. Es muy similar, muy parecido. Nunca va a ser igual porque los rivales no son iguales, no nos marcan igual. Pero pues hoy, obviamente hoy hubo profundidad, hoy hubo algo que, mejor un poquito que aprovechamos, que ellos salían mucho y aprovechamos el espacio y tenemos buenos trazos largos. Teníamos a Edier, que es rápido, teníamos a Mantilla, que es rápido, y un 9 que aguanta y que prolonga muy bien. Y lo hablamos y lo trabajamos. Dijimos, si la cancha se complica, porque pensábamos que quizás podía llover, o si la cancha estaba complicada, como suele pasar aquí, pues no íbamos a ponernos a forzar o arriesgar en el juego de pie a pie. Íbamos a intentar liberar en la salida, lo hablamos y lo trabajamos. Y después de que liberáramos un jugador o tuviéramos una cierta ventaja, íbamos a intentar encontrar con los jugadores más alejados.
Y los muchachos lo ejecutaron bien y competimos bien primera y segunda pelota, porque es que también estábamos ganando la segunda pelota y eso también nos facilitaba en ese último tercio encontrar paredes, profundidad, juego por banda. Pero al final siempre lo he dicho, todo esto suena muy bonito, pero al final los magos son ellos que ejecutan. Así que la virtud es total de ellos, que ellos son los que ejecutan, los que controlan, los que entregan, los que finalizan, los que compiten el balón arriba, abajo y ya creo que digamos que la diferencia es que hoy terminamos gol y le doy un valor grandísimo al arco en cero. Muy, muy importante, inclusive con un hombre menos. Creo que no sufrimos el partido, no lo sufrimos. No sufrimos el partido, inclusive con un hombre menos. Así que un valor grandísimo al trabajo defensivo de todos y contento por el debut de Santiago. Me encanta que venga a competir y eso va a elevar el nivel de ambos, tanto de él como de Chipi. Buenas noches. Yo me siento como en cualquiera, solamente es como, digamos, un tema de creer en sí mismo, de confianza. Entonces, para que eso pueda llevarlo a cabo, hacer las cosas bien, es como confianza. Y más la confianza que me dan los compañeros y todo, entonces hace que el fútbol sea un poco más fácil. Y nada, creer. Profe, muy buenas noches. Edier, muy buenas noches. Isaías Hernández para Buenos Días Deporte. Profe, hoy se le vio a un Atlético Nacional muy ordenado en defensa, en ataque, en el mediocampo, contra un equipo muy difícil como es Águilas Doradas. ¿Cómo salir a proponer este juego contra los equipos grandes? Y para Edier, ¿qué rescata este gran equipo que hoy alineó el profe Bodmer? Porque se le vio un equipo ofensivo por las bandas. Muchas gracias. Siempre le buscan el pero. Entonces, como le ganó Águilas, que hay que hacer esto contra los equipos grandes. Y tiene razón, la cuota pendiente del año pasado. Se perdieron todos los clásicos con Medellín, se perdieron algunos con Millonarios, algunos con el América, también se ganaron algunos. Pero esto se plantea igual, o sea, yendo a jugar y con tiempo de trabajo y con los intérpretes y también dependiendo del rival, cómo se defiende, también la calidad de ejecuciones del rival te generan alguna posibilidad y te marcan un gol antes y ahí ya se te enreda un poquito. Entonces, esto lleva tiempo, montar esta idea de juego lleva tiempo. ¿Cómo estás? Por supuesto que hemos hecho ajustes. No es que, a ver, hemos venido insistiendo en hacer lo mismo porque es hacer lo mismo desde la estructura, pero obviamente haciendo pequeños ajustes desde las alturas. Cuando vamos saliendo, ¿a qué alturas van a quedar los laterales y los volantes 8 o los mixtos o los interiores, como los queramos llamar? ¿A qué alturas van a jugar ante una inminente pérdida de balón y que en el retroceso no quedemos tan abiertos, ¿sí? Que podamos tener un rearmado mucho más rápido y eso nos va a generar confianza. Pero realmente es eso. Contra los equipos grandes al final es insistir en lo mismo con las prevenciones que cada rival merece, que cada individualidad merece. Si vamos a enfrentar equipos grandes con extremos rápidos o extremos que son más de jugar de pie a pie como Millonarios, cuando juega Cataño y juega McAllister y Daniel Ruiz, o un Millonarios con los jugadores rápidos que ha venido jugando ahorita por la ausencia de ellos, de acuerdo a eso uno hace los ajustes, pero al final es insistir y creer en lo que hemos trabajado. No, realmente no es darle mucha vuelta a las cosas. No es que contra los pequeños juego a una cosa y contra los grandes juego a otra, no. Es el nivel y la calidad de las ejecuciones los que te marcas si vas a ganar o perder contra X o Y equipo. Yo rescato del equipo pues las ganas, el compromiso que tuvieron tanto con el equipo que con el cuerpo técnico, la hinchada. Entonces creo que eso fue muy valioso, muy importante y nada, no negaron una gota de sudor, que eso es muy lindo, muy valioso para todo. Profe Bodmer, muy buenas noches. Les habla Emanuel Martínez de Platea Deportiva. Profe, quería preguntarle por Pablo Cepelini. ¿Me escucha? Sí, okay. Sí. Profe, quería preguntarle por Pablo Cepelini, ya que fue anunciado hace varios días y aún no es tenido en cuenta, y hoy se tuvo una baja última hora que fue la de Orlan Pavón y tampoco fue tenido en cuenta. ¿Qué puede decirnos sobre esa baja? Ya ayer preguntarle por las sensaciones de un partido en el que fue figura. Te quiero felicitar, gran gol, hiciste una gran presentación y me interesa saber tus sensaciones luego de un partido tan especial. Muchas gracias. Cepelini se debe estar poniendo a punto. ¿Cómo estás? Pablo está muy bien, está creciendo en su parte condicional, estamos trabajando fuerte con él y él también, pero hasta que no esté a tope, no lo puedo exponer. Es exponerlo a él y exponerme a mí como entrenador. Así que, pero está muy bien y va creciendo en su parte condicional. Llegó hace muy poquito. Como te digo, un gol que estaba esperando de mucho, creo que
una sensación inexplicable. Entonces, nada, hay que ahorita sentar cabeza, verlo de nuevo y poder, no sé, ¿cómo te digo? Ver o evidenciar que fue real. Entonces, tomarlo un poco con calma y nada, esperar el partido que viene contra Patriotas y poder sacar otros 3 puntos. Profe, pregunta a Julián Londoño. ¿Qué rescata de sus jugadores el día de hoy? ¿Qué cambios tuvo el equipo a lo que mostró en los partidos anteriores? Oh, rescato que, a pesar de que en los partidos anteriores no se han dado las cosas, han insistido en el trabajo, han creído en el trabajo y hoy dio resultado. Así que en esa convicción, sé que siempre lo han hecho de la mejor manera en la cancha, con convicción, con actitud, con competitividad. No se han dado las cosas y no puedo señalar algo distinto a eso. Siempre lo han hecho de la mejor manera, pero unas veces se dan y otras veces no se dio. Hoy se dio y vamos a trabajar para que esto se continúe dando con constancia. Edier, ¿qué mensajes se dieron para sumar las anotaciones? ¿Y qué análisis tienen de Patriotas y Millonarios? Pues nada, Mosquera hablaba mucho de que había que estar unidos, que siempre pues nosotros, la hinchada o eso, algo exterior, que no nos afectara. Entonces nada, la unión que fue creo que algo que resaltó mucho este equipo hoy. Contra Patriotas, no sé, hoy a descansar y pues mañana a enfocarnos en él, a trabajar. Y así que nada, hoy es como disfrutar el triunfo que tuvimos. Patriotas es último, uno diría que, pero hay que jugar. Y por ahí Nacional juega así como hoy, así como Once Caldas, así como Alianza, campo contrario, asediando, no mete gol y se te escapa en una Patriotas, te mete un gol y te gana 1-0 y entonces vuelve la crítica, no juega nada, no se ve, lo mismo. Pero es el mismo juego, es la misma idea de juego, los mismos patrones de comportamiento. La diferencia te la da esa calidad de la ejecución en zona de remate. Eso es lo que está marcando diferencia en Nacional. Profe, pregunta John Eric Gómez. Felicitaciones por el resultado. ¿No le parece que el equipo se ve mejor cuando juega con un solo 9 y más colectivo sin la presencia de Dorlan? Cuando jugaba con 1 y terminaba el partido con 2, ¿no le parece que el equipo se ve mejor con 2 delanteros y ahora que juega, no le parece que se ve? Bueno, es relativo, ¿no? Profe también se ríe. Contra Alianza jugamos con un solo 9 el primer tiempo y no pudimos conectar y llegar a situación de gol clara. El segundo tiempo jugamos con 2 9 y mejoramos muchísimo, pero mucho, fue mucho. Contra América arrancamos con 9 y, no funcionó. Y las cosas no se nos dieron en el último tercio, pero sí tuvimos la capacidad de progresar e ir superando primera y segunda línea de presión. Así que es relativo, ¿no? El fútbol no es lineal, muchachos. El fútbol no es así. El fútbol es sube, baja, sube, baja. El rival te trabaja, te ponen otro tercer central, te ponen un 5, te ponen extremos, te ponen una cosa. Entonces, lo que hice ayer hoy no me sirve tanto, lo que hice hoy no me sirve tanto para mañana. Por eso hay que darle al jugador muchas herramientas para que a ese electrocardiograma el jugador se pueda acomodar, pueda entender cómo resolverlo ahí, rapidito en la cancha, porque no hay tiempo de más. Esto es relativo según el marcador, el rival y la situación al final. Y no, me parece que con Dorlan también hay asociación y Dorlan tiene un plus, tiene finalización, tiene remate al arco. Cuando Dorlan está, mínimo hay 2 remates al arco, 1 o 2 rebotes y también profundiza, inclusive contra Once Caldas. Además de que tuvo 2 remates, profundizó 2 o 3 balones que con más sensibilidad hubiera sido riesgo de gol. Profe, pregunta Nelson Ospina. Hoy vimos un equipo efectivo, ordenado y solidario. ¿Este puede ser el partido para iniciar un nuevo camino para la institución? Espero que sea el partido que nos dé el punto de partida para ser constantes. Pero repito, el grupo lo ha hecho siempre con convicción. No se nos ha dado, hoy se nos dio y espero que eso nos dé la confianza para que esa constancia nos permita conseguir los resultados de aquí en adelante. Profe, pregunta Manuel Jaramillo. Hoy se vio un Nacional con más criterio en la elaboración del juego y en la tenencia de la pelota. ¿Cree que el funcionamiento de Agustín Cano, Robert Mejía y Carlos Sierra fue el factor fundamental para mejorar en dicho aspecto? Todos han sido importantes, no solo ellos tres. Todos son importantes desde la salida, con los centrales, los laterales, quienes están por detrás de la línea de volantes del rival, fijando o amenazando o generando duda al rival.
todos han sido importantes. Esto no es de uno, ni dos, ni tres jugadores solamente. El tema del criterio, vuelvo y repito, si yo reviso las estadísticas de los partidos pasados, en todos hemos tenido posesiones altísimas, pero sí es evidente que nos ha faltado no profundizar, porque inclusive hemos profundizado en la mayoría, pero en esas situaciones de riesgo y de finalización no terminamos con mucho riesgo. Llegamos al área, pateamos 8, 9, 10, de esas 10, 3, 4 al área y no hay efectividad, que al final el fútbol es de eso. Entonces, hoy simplemente el resultado hace brillar todo lo demás y por supuesto que es válido, pero en los demás partidos también hemos tenido la capacidad de posicionarnos, de coger la pelota, de superar, de llegar al último tercio, pero por supuesto que eso es llegar, amenazar, crear riesgo y al final meterlas para poder ganar los partidos. Pregunta Daniel Botero. Profe, hoy el 3 del medio funcionó hasta antes de la expulsión. Sierra y Robert con muchísimo orden tras la coyuntura para el segundo tiempo. Va a ser interesante encontrar ese tercer hombre con el buen rendimiento de Cano y los que no participaron hoy. ¿Cómo ve? Bueno, Sepe está muy bien, viene trabajando muy bien, está creciendo en su parte condicional. Una vez esté listo para entrar progresivamente, porque lo que está claro es que él no va a entrar a jugar 90 minutos, como cualquier jugador que viene llegando, va a tener que entrar progresivamente. Y por supuesto que tiene como pelear un puesto, cualquiera del equipo tiene como pelear un puesto y eso es lo mejor para todos, que haya competitividad. Pregunta Carlos Mario Arboleda. ¿Qué siente que es lo más positivo del triunfo y cómo manejan el tema de las tarjetas para evitar las expulsiones como la de hoy? No, creo que todo. Porque ya tiene expulsión de Mejía y ahora expulsión de Castro. Ahí todo. Hubo criterio con balón, se generó riesgo, se finalizó con gol, hubo orden defensivo, hubo presión cuando estuvimos 11 contra 11, buenas presiones. Los obligamos a que erraran, los obligamos a que lanzaran. Y cuando tuvimos un hombre menos, tuvimos. No es normal, pero suele pasar que un equipo con uno menos. Duplican esfuerzos, ¿no? Y eso pasa hasta en los entrenamientos, cuando uno trabaja el momento defensivo. Superioridad. Hay un trabajo muy antiguo que sigue siendo muy funcional, muy, muy válido, que es trabajar un 4-2 en defensa versus 11. 11 versus 6 u 11 versus 8 y difícil. Normalmente gana el que tiene menos. También me ha pasado, también lo hago. Uno pone a un equipo con 5 jugadores contra 8, contra 9. Y se cierran esos que son menos y se cierran y se duplican. Terminan mamados, pues. Pero llevan a los otros a la impotencia. No encuentran por dónde entrar. Y eso pasa también a veces en los partidos cuando te expulsan algunos. Sale esa fuerza extra o demás que uno diría, entonces, ¿por qué no lo hacen con 11? Y bueno, ya es un tema mental del ser humano que entrega ese plus cuando se ven en esas situaciones adversas. Difícilmente convierte en un gol. Y eso sucede acá, ¿no? Valoro que con ese hombre menos hayamos tenido esa capacidad de no sufrir el partido. Edier, ¿cuál fue el principal aspecto para la notable mejoría del equipo? Pues, gracias a Dios, el profesor puso pues como a tres volantes que juegan muy bien con el pie y todo, entonces nos da un poquito más de asociación, de libertad los extremos, de atacar a espacios. Ya prolongando pues Eric Ramírez, entonces nada, fue eso y más la unión. Es que resalto mucho la unión porque fue muy fundamental hoy. Profe, para terminar, Julián Pérez, felicitaciones por la victoria. ¿Qué debe mejorar? Porque aún los cambios no mejoran el equipo, parece que se estanca. Pero los cambios hoy eran para sostener, estaban jugando con 10, ¿cómo lo iba a mejorar? Bueno, hoy señalar los cambios con un hombre menos creo que no viene al lugar. 11 contra 11 podemos evaluar los cambios. Siempre habrá algo que mejorar para cualquiera de los jugadores, pero siempre hay algo que destacar también. Edwin hizo un gran esfuerzo defensivo, compitió, robó balones, asedió al en el uno contra uno a su lateral, o inclusive le ha tocado hacer doble función de marcar este chico que entró, el 20 y algo, no recuerdo el número, y por fuera el lateral, casi que hacía recorridos por dentro y por fuera, y metió el pase gol en el tiro libre para que convirtiera Aguirre. Después no sirvieron los cambios, ese Torres por ejemplo funcionó, Angulo pues también,
no sé, Arias entró a cerrar. O sea, lo que esperaban era de pronto que hiciera cambios y el equipo fuera a hacer otros 5 goles, ¿o qué? Pues entró Amaya y muy tranquilo él allí se asoció, generó una contra con Angulo. Así que aún con un hombre menos, los cambios entraron y compitieron en lo que pudieron competir. Lo que más podemos valorar de ellos con un hombre menos es defender. Y defendieron como tenían que defender y cuando pudieron atacar también tuvieron participaciones positivas. Pero por supuesto que siempre hay algo que mejorar. Siempre habrá algo que mejorar desde lo individual, desde lo colectivo. Y como entrenador, por supuesto, siempre tendré que autocriticarme ganando, perdiendo o empatando. Profe Edir, muchísimas gracias. Gracias. Señores, bueno, rueda de prensa de John Bodner. Los quiero leer a ustedes. Recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Conéctese en los directos que hacemos en las noches, alrededor de las 10 de la noche, a veces un poquito antes, un poquito después, dependiendo también de la fecha del fútbol profesional colombiano. A veces nos toca más tardecito, esperando que se terminen los partidos, o nos conectamos cuando ya están en los minutos finales para comentar también algo de lo que pasa en ese partido, independientemente del rival. Este es un canal en el que hablamos de fútbol. Hay mayoría de Nacional y Medellín, porque son los equipos que transmito aquí en la ciudad para la radio, pero también tenemos videos de Millonarios, de Junior, de América, del Tolima, del Pereira el año pasado, que estaban Libertadores, hicimos muchos videos. La idea es que el canal sea un canal futbolero. Bienvenidos, compártalo con ese amigo futbolero que usted tiene y los leo en los comentarios.